Muy buenos días y gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Hoy es el cuarto día de la semana de la comunicación empresarial, que todos ustedes probablemente ya saben porque el vestíbulo de AMO está decorado a tono con esa semana de la comunicación empresarial. Y también hoy es la tercera y lamentablemente última presentación como tal que tenemos en esta semana. Una semana que son de cuatro días, pero el nombre es el correcto, Semana de la Comunicación Empresarial. Ya todos me conocen, Juan Antonio Peña, profesor, director del Departamento de Comunicación Empresarial. Y les voy a hacer una pregunta, una pequeña prueba inesperada a los estudiantes. Sé que les pillo por sorpresa, pero eso es parte del propósito. ¿Por qué un Kia vale, perdón, si alguien conduce Kia, disculpan, ¿por qué un Kia vale $15,000 y un Lexus vale $50,000? ¿Alguien sabe por qué? La calidad. La calidad, muy bien. ¿Alguien más? A ver, estudiantes de comunicación, comuníquense. Pero también por la marca. ¿Perdón? Por la marca. Por la marca, imagen, marca, muy bien. Calidad, imagen, ¿alguna otra razón por la cual un Lexus vale mucho más? A fin y al cabo, los dos son carros. Los dos tienen cuatro ruedas, cuatro puertas, ambos te llevan a Ponce. ¿Por qué uno cuesta 15 y otro 50? Por la imagen, por la calidad. Pues miren, lo mismo pasa con sus estudios. Ustedes estudian contabilidad, estudian finanzas, estudian recursos humanos. Es como el Kia. Pero ustedes quieren conducir un Lexus. Por la imagen que proyectan. Porque implica que tienen más dinero en su bolsillo. Porque implica que tienen un mejor trabajo. ¿Y cómo lo consiguen? Fácil. Con una concentración menor en comunicación empresarial. Fácil. Más fácil, imposible. Solo 9 créditos son los que les va a dar a ustedes ese empuje, ese sobresalir por encima de los demás estudiantes. Hay 500, hay 1000 contables, 1000 expertos en finanzas. Pero ¿quién destaca positivamente? El que tiene esa concentración menor en comunicación empresarial. Porque si algo hoy día los empresarios buscan es la inteligencia emocional. Es los soft skills, es el saber expresarse y comunicarse correctamente. Se ahorra tiempo, se ahorra esfuerzo, mucho mejor desde el punto de vista empresarial. Por tanto, si ustedes quieren poder conducir un Lexus, quieren poder tener una casa de $500,000, si quieren poder viajar por todo el mundo, señores, la concentración menor en comunicación empresarial es su respuesta. O sea que ya saben lo que tienen que hacer hoy o mañana. Pasan por el departamento, en el primer piso de este edificio, hablan con su profesor, con su profesora, y miren, ya les veo conduciendo un Lexus. Repito, si alguien conduce en Kia, no hay nada malo con ello. Vaya por delante ese detalle. Y ahora sí, hoy contamos con un recurso estupendo, que es la doctora Emilia Concepción. Nos va a presentar un taller súper interesante sobre inteligencia emocional en el ámbito laboral. Veo que todos ustedes tienen ya el papel y bolígrafo para ir tomando nota de la conferencia. Y me van a permitir ahora sí, voy a dar el paso, la palabra, el micrófono a Ariana Morales, es verdad, quien es la presidenta de la Asociación Universitaria de Comunicación Empresarial. ¿Y a quién debemos precisamente esta presentación? Un aplauso para Ariana. Muy buenos días a todos. Como el profesor mencionó, yo soy Ariana Morales, soy la presidenta de la Asociación Universitaria de Comunicación Empresarial. Y nosotros creamos esta actividad con el propósito de ayudarles a nuestros estudiantes a mejorar y a desarrollarse profesionalmente. Gracias a la doctora Giselle Merced y al programa Enlace, yo he tenido la oportunidad de conversar con varios patronos. Y estos patronos han destacado la importancia
del desarrollo en estas habilidades interpersonales, los llamados soft skills que el profesor Juan Peña está mencionando, que la verdad son muy importantes para su futuro y para su carrera. ¿Está bien? Espero que esta actividad les sea de provecho y les voy a pasar ahora con mi compañera Yarlín, que les daré la reseña de la doctora Emilia Concepción. Gracias. Hola, buenos días. Pues la doctora Emilia Concepción es psicóloga industrial y coach de negocio especializada en provocar la transformación de las culturas de las empresas y organizaciones, logrando su crecimiento estratégico. También ha sido conferenciante y comunicadora experta del lado humano de los negocios. A través del coaching ejecutivo, desarrollo de líderes, coaching organizacional, los inserta dentro de la estrategia y plan de negocio de cada organización que sirve para propiciar el crecimiento. La doctora Concepción está certificada en inteligencia emocional, coaching de equipo y planificación estratégica. En adición, maneja una práctica de coaching de vida. Posee una maestría en Leadership Coaching Psychology y un doctorado en Psicología Industrial Organizacional. Hace 15 años estableció su empresa Strategies for Success, que le ha permitido generar conversaciones interesantes para apoyar a las organizaciones e individuos en mejorar el lado humano de los negocios y promover organizaciones saludables y en balance. Es autora del libro Buenos Días, Inteligencia Emocional. Ahora sí, las dejo con la doctora Emilia Concepción. Yo no soy tan joven para subir eso tan grande, así que me voy por el lado largo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Si algo no me gusta son los monólogos, así que esto lo vamos a hacer lo más interactivo posible. Gracias por la presentación. Tampoco soy de las que puedo estar de frente al micrófono. Sin embargo, mi esposo dice que yo no necesito micrófono, así que hablo bastante fuerte. Él está aquí, él es mi esposo Javier. Él es mi guardaespaldas. Okay. Estuve preocupado un momento que él estaba diciendo sobre los Lexus y yo, así, porque yo guío un Lexus. Así que, de alguna manera, y tal vez guíe los ñangarayití que le llaman por ahí al principio en la vida universitaria. Soy egresada de la Universidad de Puerto Rico. Así que, aunque estaba media perdida, aquí estudié mi bachillerato. Muy bien, entonces tengo unas preguntas que ustedes me compartieron como parte de la presentación y me gustaría pensar que lo que voy a conversar responde a alguna de esas preguntas. Sin embargo, porque somos todos seres individuales y todos tenemos unas necesidades, yo esperaría que también ustedes se sintieran en la comodidad de hacerme preguntas. Todo lo que quería saber sobre el sexo, perdón, sobre las emociones, pues aquí lo vamos a poder conversar y salir de la duda. Tengo un buen sentido del humor, yo creo que parte del conocimiento sobre las emociones es saber distinguir y exaltar la personalidad de cada uno. Así que, aunque inicialmente en mi carrera profesional el manejo de emociones eran cero, yo lideraba un grupo de 50 empleados en una empresa como vicepresidenta, y si algo aprendí de ellos es que era excelente gerente con esos conocimientos técnicos en el área de ventas, mercadeo y servicio al cliente, y sin embargo, como líder, uno de ellos dijo escuetamente, como líder no sirves. Y en el proceso de levantar data de ellos, entendí que el manejo de mis emociones era deficiente. Y una de las primeras cosas que hice fue certificarme en inteligencia emocional para entenderme a mí mejor, y segundo, certificarme como coach para ser mejor líder para ellos. Después que me certifiqué, descubrí América y decidí que yo quería ayudar a otros líderes en su desarrollo estratégico para que no tuvieran que pasar por los retos que yo experimenté. Y ahí surge Strategies for Success. Así que este tal vez sería lo primero que yo aprendí y espero entonces que ustedes puedan utilizar alguna de estas herramientas para donde están hoy como una base para donde quieran estar. Y yo creo que esa es la parte, mi objetivo para ustedes. Así es que quiero, si pueden y si desean, cierren los ojos. Hoy es jueves. Quiero que piensen en toda la semana que ha ocurrido.
cualquier evento, situación, conversación, decisión, interacción con otra persona dentro de su ámbito como estudiante o fuera personal. Y quiero que identifiquen un escenario, una situación a la cual a usted le contrarió. No le fue bien, se molestó, se incomodó, se enojó. Y quiero que piensen en qué fue lo que ocurrió, con quién fue esa interacción. Y pensando en esa situación, quiero que piensen en dos emociones que esa actividad, esa gestión, esa situación le provocó. Cuando hayan pensado esas dos emociones, pueden abrir los ojos. ¿Alguien quiere mencionarme una emoción que sintió producto de ese evento? Frustración y coraje. ¿Cuántos pudieron pensar en igual? Ok, perfecto. Así que, ¿alguien tiene alguna emoción distinta a esas dos? Desilusión. ¿Enojo? Mira, yo las veo ustedes lejos. Las que me obligaron a venir aquí están muy lejos, vénganse acá. Ok, vamos ahora, si pueden y si desean, vamos a volver a cerrar los ojos. Y quiero que repliquen la misma semana. Esta vez van a tratar de identificar una situación, una conversación, una decisión en la cual a usted le gustó, le agradó, fue positiva. Quiero que piensen con quién fue, no me cuenten los detalles. Y si podemos, cuando hayamos identificado eso, identifiquen dos emociones que ese evento le hizo sentir y abran los ojos. ¿Alguien quiera compartir la emoción que activó? Ok, felicidad y orgullo, wow. ¿Quién más? Cariño. Cariño, gracias. Cariño y algo gratificante. Muy bien, perfecto. Ahora, la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Cuántos de ustedes habían identificado esas actividades que continuamente ustedes experimentan y hayan identificado las emociones que esos eventos le hacen sentir? De no haber sido porque yo los provoqué. Y ese es el valor más importante de la inteligencia emocional. Que usted tenga la capacidad o la conciencia de poder entender, identificar sus emociones y poder determinar cuál es el efecto que esas emociones hacen en ti. Porque de no hacerlo, los expertos nos dicen que el 80% del día la pasamos en automático. Y si no estás consciente cuando tienes coraje, tampoco vas a estar consciente de cómo lo está expresando y cuál es el efecto que eso tiene en otras personas. Así que le dejo de facto ese pensamiento de cuál es el valor de las emociones, tanto en nuestra vida personal como en nuestro ambiente de trabajo. Voy a tratar de globalizarlo esto en los talleres que yo doy. Yo me especializo en el desarrollo de líderes. Por tanto, muchos de los talleres giran alrededor de el ambiente laboral, más enfocado al desarrollo de liderazgo. Así que, ¿cómo te sientes ahora? Frustrada. ¿Frustrada? Y está bien. Prefiero que identifiquen su emoción, sea cual sea, que no la identifiquen. Porque de no identificarlo, entonces vas a tener retos, entender por qué te sientes frustrada, si la validez de esa situación que estás sintiendo y qué vas a hacer al respecto, porque ¿sabes qué? Los demás se van a dar cuenta. A veces no te das cuenta, que yo no me doy cuenta, bueno, ya he aprendido, pero típicamente no nos damos cuenta que tenemos coraje. Y alguien dice, ¿te pasa algo? Y tú vienes y dices, no, yo estoy bien. Y viene otra persona y dice, oye, ¿estás bien? Oye, ¿por qué sigue todo el...? Y dice, yo no estoy enojada. Lo que pasa es que tenemos en nuestro cerebro una pequeña pieza que se llama ínsula o insula. Usted le pone el acento donde usted guste. Está en la amígdala. La amígdala es la parte de nuestro cerebro que se encarga de manejar tus emociones. ¿Vieron la película Inside Out? Pues esos muñequitos o esos gremlins están aquí.
el reto que tenemos, que esa pieza que está dentro de la ínsula absorbe la emoción una vez tú la actives y sabe lo que hace, se la pasa el cuerpo y tú no te diste cuenta. Por eso es que el mundo entero sabe cuando te levantaste con el pie izquierdo, cuando no es un buen día, o por el contrario, es un buen día y lo vas a reflejar. Nuestro objetivo como ser humano es tratar de identificar nuestras emociones en el mismo momento que la ínsula lo detecte, y mientras se lo pasa al cuerpo, tú puedas hacer tus ajustes para evitar que esa emoción refleje algo de quien tú no eres. Así que ya le di una piececita de información. Por favor, si hay dudas o preguntas, si algo me encanta es que me reten. Si me dicen no estoy de acuerdo, yo lo veo diferente, o quieren un poco más de información, me voy al ritmo de ustedes. ¿Está bien? Así que tus emociones, y lo bueno con las emociones es que hay unos denominadores comunes que funcionan para todos los seres humanos. Esa es la buena noticia. La noticia que nos reta es que porque cada uno tiene una personalidad única, cada uno maneja sus emociones, pudiera ser de manera distinta, haciendo tal vez el trabajo de los psicólogos un poquito más complejo, porque no podemos estandarizar. Podemos generalizar, no podemos estandarizar. Así que las emociones ayudan a tomar decisiones. Tú no vas a tomar la misma decisión cuando tienes coraje que cuando estás feliz, que cuando estás satisfecho. El reto es que no te das cuenta que tomaste una decisión basada en una emoción y no por análisis o racionalidad. Pero también nos ayuda el comportamiento. Es bien difícil decirte tengo coraje y tener la cara de coraje y decir estoy feliz. Bien difícil, todo va alineado hacia un mismo camino. Y obviamente en ambiente de trabajo nos va a ayudar a desempeñarnos en unos niveles óptimos de acuerdo a cada cultura. Ahora, las emociones nos motivan, nos hacen sentir feliz, nos podemos detener, podemos decir, mira, no voy a estudiar si total me voy a colgar. Yo creo que esa frase yo la activé más veces de la que yo quería. Sin embargo, eso refleja una emoción. Así que nos detiene o nos motiva. Son meramente información. Emoción es información. El reto que tenemos que como no lo entendemos, no sabe qué significa. ¿Cuántas veces ustedes han pensado por qué me siento de la manera que me siento? Y no tienen un entendimiento. ¿Ha pasado? Yo me levanté bien y ahora estoy molesta, pero ¿y por qué? O por el contrario, me levanté bien y tampoco sé por qué. Así que entender el origen, la base de tus emociones, te va a ayudar, por ejemplo, a que cuando hay un evento que a ti te haga sentir bien, oye, ¿qué tal si puedes replicar ese ambiente lo más veces posible para que puedas extender esas emociones? Lo cierto es que las emociones son señales sociales, las podemos ver. Nosotros nos dedicamos más en ver y evaluar a otros que a nosotros mismos, y eso es uno de los retos que tenemos. Si nosotros nos dedicáramos a cuidar cada uno nuestro kiosco personal, automáticamente el mundo sería mejor. Lo que pasa es que estamos distraídos con el mundo exterior. Oye, la profesora parece que se levantó del pie izquierdo hoy, así que ojo, cuidado, y ya son enunciados que sin saber sí o no, lo hemos determinado por lo que estamos observando en otras personas. Así es que a veces es más difícil trabajar desde adentro porque no podemos trabajar con lo que no vemos. Ahora, ¿qué son emociones? Porque yo he hablado de emociones, estoy aquí para trabajar este tema. Pero a mí me gusta ver qué saben ustedes. Los sentimientos, y gracias, los sentimientos es la exteriorización de la emoción. Cuando tengo coraje, puedo gritar. Hay gente que las orejas se le cambian de color colorada. Así que como tú reflejas una emoción, le llamamos sentimiento. Si estoy feliz y si me acabo de pegar en la lotería con $1,000,000, probablemente yo lloro. Y algunos dicen, yo estoy alegre. Así que la manera en que yo expreso visualmente le llamamos sentimientos. ¿Qué más? Muy bien, así que el comportamiento viene producto de algo. Así que son ¿qué? Gracias. Reacciones. Para cada acción hay una reacción. Son reacciones reflejadas a través de sentimiento. ¿Alguien más? Emociones.
es un estado mental que surge de manera espontánea. No he podido lograr risas y en ustedes todavía, los veo muy serios, pero esto me pasa cuando, si estoy en un ambiente más de líderes, pues eso sale espontáneo. Aquí es todo más, están todavía en cascarones. Así que surge espontáneamente. Si ustedes se ríen, ustedes con toda probabilidad, eso fue espontáneo. Yo veo una película de drama y lo primero que digo es no voy a llorar, no voy a llorar, y lo primero que hace es que ya las lágrimas no están necesariamente en mi control. Y muchas veces acompañado del cambio fisiológico de mi cuerpo. Mi cuerpo es responsable de ser el que expresa lo que estoy sintiendo. A veces verbal, oye, ¿qué te pasa a ti? Esto no es... O a veces no verbal. Así que tenemos diferentes fuentes de cómo expresamos nuestra emoción. Carl Jung, si han escuchado sobre él, famoso psicólogo, uno de mis favoritos, dice que es una reacción fisiológica del cuerpo, basado en una percepción interna ante estímulos internos o externos. ¿Por qué ustedes creen que él decía estímulos internos o percepción interna? ¿Cómo es? Es como uno como persona. ¿De dónde viene? A ver si los estudiantes, vamos a retar a estudiantes. ¿De dónde es la percepción interna o estímulos internos? Debieron haberle dicho que los que vinieran para participar le iban a dar 10, 15 puntos, algo para moverlos de un lado a otro. De nuestros pensamientos. Muchas veces la manera que respondemos a las cosas no es a lo que ocurre, sino el pensamiento que yo activo de esa situación. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Cuántas veces ustedes conocen a alguien y la persona no ha dicho absolutamente algo y ya ustedes dicen, no me cae bien? Son percepciones que una vez tú las activas, esas son las que para ti tú no lo cuestionas y lo tomas por dado. Y esos pensamientos son los que activan nuestras emociones. Así que si fuéramos tal vez a elevar una definición de lo que es inteligencia emocional, ¿alguien se atreve a definirla? Oye, si los estudiantes no participan, los profesores tienen el permiso en segunda instancia. Ok. La misma palabra nos dice qué es. Manejo inteligente ¿de quién? De nuestras emociones. Pero hay un poquito más sobre ello. Si fuéramos a definirlo, es un conjunto de destrezas, le decimos destrezas o competencias. ¿Qué son competencias? ¿Y cuál es la diferencia entre destrezas? Tengo el mal como coach de hacer muchas preguntas, porque no quiero asumir que ustedes saben lo que yo estoy hablando y me gusta definirlo. ¿Y competencias? Voy a competir con otra persona también que tenga las mismas habilidades que yo tenga. Okay. Esa es una manera de verlo. La otra, cuando el personal de recursos humanos está contratando personal, especialmente a nivel de líderes, está buscando una serie de competencias que posea ese líder que ya son utilizables para la organización. Así que decimos que las competencias son destrezas que tú posees, que otras la pueden ver y beneficiarse de ello. Si yo digo que tengo buenas destrezas de comunicación, pues posiblemente son ustedes que puedan decir si la tiene o no la tiene, porque la están observando. Cuando ustedes están en la universidad, ustedes tienen aprendiendo unas destrezas. Cuando esas destrezas se convierten en competencias, significa eso, que lo practican lo suficiente, que ya es parte de su repertorio de destrezas y capacidades, entonces le llamamos competencias. Dentro de las competencias que las organizaciones están buscando, como muy bien dijo... ¿cuál? Ariana. Es que están buscando, crean un perfil de una posición y durante la entrevista tratan de evaluar cuáles de esas competencias usted posee. Mientras más competencias posee, menos ellos van a tener que invertir en que tú las desarrolles. Inteligencia emocional ya se espera que tú cuentes con ella.
las compañías no están buscando personas para que ellos tengan que pagar a continuar su desarrollo. Eso lo hacen ustedes aquí y en los primeros pininos de trabajo que tengan. Así que es un conjunto de destrezas que te ayudan a percibir, entender, manejar y razonar tanto tus emociones o sentimientos como las de los demás. La más importante, adivinen cuál es. De todas estas verbos que están ahí. ¿Y cuál es su nombre? Zoraida. Y me encanta manejar porque tenemos que aprender a manejar, pero qué difícil sería manejar algo que yo no he detectado. Por tanto, percibir. Si usted se queda con la destreza o la competencia de percibir, todas las demás por añadidura van a llegar. Lo más importante es de qué me doy cuenta de, tanto para mí como para otras personas. Así que tengo tres, son seis. Hay seis dimensiones que usualmente se divide la inteligencia emocional. Como me dieron un ratito aquí para compartir, quiero darles suficiente alimento de algo que puedan digerir y se la llevan para seguir manejando el resto de su vida. Así que la primera destreza es la conciencia emocional ¿de quién? ¿De quién? De Nico Fernández, de Moa, de ustedes. Esa es la más importante. Esa es la que usted puede estar el resto de su vida en ella. Es la destreza o competencia que te permite estar consciente de tus emociones. Y la segunda parte, el entendimiento que tú tienes sobre por qué esas emociones las estás experimentando. Y esa es la más importante, porque esa es la que nos da un poquito de balance en nuestra vida, nos da suficiente alimento para entender quiénes somos en la realidad, nos da un proceso de introspección de quiénes somos o quiénes no queremos ser, y ese es el valor más importante de esta. Así que te permite estar consciente, en sintonía, en armonía con tus valores, con tus emociones. Así que no es que usted sienta coraje, eso no es el reto. Sentir coraje con la persona indicada, por la razón correcta, en el momento indicado, expresándolo en balance, eso es lo más difícil. Así que nosotros, los que trabajamos en el comportamiento humano, yo no tengo problemas cuando alguien dice que está con coraje. Mi reto es que si me dice estoy incómoda o molesta por lo que me dijiste, yo lo acepto. Pero si me lo dice a 10 o 20 decibeles ahí arriba, yo tengo retos en eso. Porque para que yo sepa que alguien tiene coraje, no me tiene que gritar. Yo, como es que me lo diga, ya lo puedo entender y entonces lo puedo trabajar. Así que darte cuenta del efecto que tiene cuando tienes coraje, y seguimos con el coraje porque son de las que es más visible para todos los demás. Así que puedo estar entendiendo que cuando yo tengo coraje y le grito a mi esposo, ahora tenemos dos problemas. Y en el trabajo igual, los líderes, parte del reto es que los empleados a veces dicen, mira, este líder no sabe manejar sus emociones, cuando se altera, todo el mundo se entera y nos deja a nosotros en descontrol, y él, pues como ya es un hábito en él, él se siente muy bien en esa zona. Por tanto, lo que estamos buscando es cómo apoyamos a las personas a adquirir mejor conciencia de sus emociones. Ese sería el objetivo y lo que nosotros nos dedicamos. Cuando logramos esto, entonces ya la persona, el líder, tiene mejores herramientas de saber cuando tengo coraje. Una manera en la cual yo lo puedo mejorar es esta. ¿Por qué tengo coraje? ¿Es válido? ¿Sabe cuántas veces nosotros sentimos coraje y la razón por la cual algo nos enojó ni tan siquiera tiene validez? Y nosotros nos montamos en la misma tribuna, con o sin razón, y la expresamos de la misma manera. Así que una de las preguntas que hicieron es ¿cómo desarrollo las destrezas o las competencias de inteligencia emocional? Le voy a dar una herramienta que se la doy a casi todos cuando doy mis talleres. Esta asignación no vale puntos, es para usted, pero es para el resto de su vida. Yo quiero que de aquí en adelante usted se tome la temperatura emocional 6 veces al día. Cuando te levantes, a las 10, a las 12, a las 3, a las 5 y antes de acostarte. Si algunos lo desean, yo tengo un jornal que creé para este ejercicio, yo les dejo mis tarjetas, van a estar ahí si lo desean, y usted me escribe, yo le envío el jornal. ¿Por qué?
Porque cuando usted se levanta por la mañana en el jornal, tú dices, Emilia, ¿cómo te sientes hoy? Y tú dices, hoy me siento muy bien, me siento feliz. Y usted anota el día y la hora y la emoción que tiene. Lo deja ahí, se lleva el jornal. A las 10 de la mañana nos volvemos a tomar la temperatura emocional. Si la temperatura que tú, la emoción que tú identificas a las 10 de la mañana es distinta con la de cuando te levantaste, detente, regresa en tiempo y evalúa qué fue lo que ocurrió, qué hizo que esa emoción cambió. Y luego hay una serie de preguntas, entender cuáles son las cosas que me dan satisfacción, placer, alegría, pero también me da la oportunidad de identificar qué cosas son las que no me están funcionando, cuáles son esas emociones y qué voy a hacer al respecto. Si usted quiere quedarse en la autopena, usted se puede quedar en la autopena. Dicen que a la miseria le gusta la compañía y usted se puede buscar otra persona y los dos pueden celebrar la tristeza o el enojo o el coraje, especialmente cuando es la misma situación. O usted puede decidir que ya entiendo por qué me da coraje, pero también tengo maneras de cómo trabajarlo. Y así durante el día usted va a evaluar esas emociones y va adquiriendo conciencia de las emociones que tú experimentas a través del día. Y eso lo va a seguir haciendo por 2, 3. Yo todavía lo hago, ya no hago mi jornal, no tengo tanto tiempo. Y si algo he aprendido es que me ha ayudado a identificar los patrones míos. Nosotros somos seres de patrones. Lo que te molesta un lunes, te molesta un martes, te molesta un miércoles. A lo mejor los viernes te molesta menos, el último día de la semana, ya entra el fin de semana, me voy por ahí a janguear, me voy a apariciar, pero le sigue incomodando. ¿Okay? Así que esto nos da herramientas para entender que solo usted puede decidir cómo va a manejar su vida y cómo va a crear esos escenarios que a usted le va a dar más placer. ¿Cuánto harían este ejercicio? Los adultos casi siempre dicen, lo necesito desesperadamente. Ellos están en una etapa de vida donde están más conscientes de las cosas que no les funcionan. Los jóvenes tal vez, y yo fui joven y cuando yo estudié en la universidad yo me zapateé muchas de mis emociones, pero luego me vinieron y me persiguieron 10 años más tarde porque ahora tenía el entendimiento de qué significa esto. A lo mejor los viernes yo estaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y los lunes, hola. O cuando tenemos un examen. Todo tiene un efecto emocional, tanto en ti como en los demás. Ok. Así que, para los que deseen, aquí voy a dejar las tarjetas para que ustedes escojan. Mira que no, ni se las voy a forzar. El que la quiera, guárdela. A lo mejor en 10 años, cuando usted esté en la fuerza laboral, quién sabe si yo estoy retirada, pero tienen alguien con quien ustedes puedan llamar y decir, un día tomé una charla que diste y necesito ayuda o apoyo. Ok. Los pensamientos, aunque nosotros no controlamos los pensamientos que entran en nuestra mente, sí somos 100% responsables de lo que nosotros decidimos quedarnos con ellos. Y a veces esos pensamientos se convierten ¿en qué? En las famosas preocupaciones. Tengo un examen mañana, no he estudiado, ay bendito. Y dejamos que eso ocupe nuestra mente. Piensa que no estás solo. Porque los pensamientos, la manera en que respondemos a los pensamientos es parte de nuestra naturaleza. Nosotros estamos alambrados en negativo de manera natural, ¿ustedes lo saben? Hasta hablamos en negativo. Tú no tienes una tijera que me prestes. Adiós, tú no venías para acá. Y hablamos en negativo continuamente. Así que siendo nuestra mente alambrada en negativo, que usualmente vemos el lado negativo antes que ver el positivo, pues no nos debe extrañar que las cosas nos preocupen. Pero preocuparse es como sentarse en una silla mecedora. Te va a entretener, pero no te lleva a ningún sitio. Y ahí es donde tenemos la oportunidad, utilizando la destreza e inteligencia emocional, que las podemos utilizar. Así es que nosotros generamos aproximadamente 50.000 pensamientos diarios. ¿Ustedes sabían eso? Eso es... Esto es ciencia, yo le estoy dando data. El reto es que 60% o más tiene dos características. Es recurrente, quiere decir que lo que nos está preocupando va a seguir recurriendo, y que es negativo. Hasta que usted decida que hay algo que usted quiera hacer y cambiarlo, porque no importa el pensamiento que usted active, las cosas que van a ocurrir
van a ocurrir. Todo va a depender de la manera en que tú respondes emocionalmente a las cosas que te ocurren. Ustedes los estudiantes, como yo hace tiempo no estudié, sí recreo muchas cosas que yo pasé aquí en la UPI. Todavía le dicen la UPI, ¿verdad? Porque así yo le digo, así que... ¿Qué les frustra a ustedes? Hábleme. De lo que sea. ¿Qué dijo? El parking. Fíjate, yo no tenía ese reto, ¿sabe por qué? Porque yo no tenía dinero para un carro. Yo cogía 6 carros públicos todos los días por 5 años. Así que no tuve esa bendición de tener un carro. Así que nunca tuve que preparar. De hecho, la primera vez que visito la universidad para dar una charla, me extrañó que hubiese estacionamiento. Y digo, hay estacionamientos aquí. Porque nunca tuve que preocuparme en dónde iba a dejar mi carro. Así que, ¿qué más? A mí me gusta sacar mal en un examen después de tanto tiempo. Uf. Oye, qué frustrante es eso. Mi esposo estudió en otra universidad. Y entonces estábamos casados después del primer año. No digo que hagan esto, pero nosotros llevamos 45 años felizmente casados. Pero cuando estábamos en el primer año, yo dije, déjame estudiar por lo menos un año para saber que puedo manejar los estudios y la universidad. Así que después del primer año me casé con él. O nos casamos, ¿verdad? Porque fue junto. Bueno, de todos modos. Entonces, él estudiaba y yo estudiaba. Yo me quemaba las pestañas hasta las 2, las 3 de la mañana estudiando y él sabía que tenía un examen y yo, ¿no vas a estudiar? Me dice, no, ya yo estudié. Y digo, ¿pero en qué momento cogiste un libro? Y él me dijo, sí, yo estudio y a mí me gusta repasar antes del examen. Y eso no me molestaba. ¿Sabes lo que me molestaba? Que él viniera y sacara las A y yo sacaba las B y las C, habiendo quemado pestañas. Y eso era algo que a mí me frustraba. Así que si algo me frustraba es tener a alguien al lado que está echándose fresco. Y yo decía, si se cuelga para yo sentirme bien, porque yo quemé tantas pestañas. Y él feliz y así que así es la vida. Muy bien. Así que nos frustra el no salir bien en un examen, especialmente cuando invertimos tal vez el tiempo razonable para ello, y los estacionamientos. ¿Cuál de los dos está en mi manejo? ¿O en mi control, como diría? ¿Le sorprendería decir que ninguna? Y la falacia más grande es pensar que hay cosas que podemos controlar cuando en verdad no. Es cómo me adapto a las cosas. Voy ahora. Sé que me iban a retar. Yo dije, tengo que decir algo, lo rete. Es pensar que puedo controlar la disponibilidad de... Ah, pues sí, yo llego a las 4 de la mañana, mi primera clase empieza a las 8 y aquí estoy con mi estacionamiento, lo tengo. Y me quedé dormida y esto pasó en un día que mi papá me dio el carro. ¿Sabes por qué me dio el carro? Porque mi hermana estudiaba en la regional de Bayamón, en la UPI, y ese día, ella sí tenía carro, y ese día le estaban reparando el carro, y él decía, te voy a dar el carro para que lleves a tu hermana a la universidad. Y yo, ¿qué? Pues ese día tuve carro, y llegué aquí, y llegué temprano, y dije, wow, tengo estacionamiento. ¿Y sabes lo que pasó? Voy a recostarme un rato, en lo que llega mi clase. ¿Sabes qué hora desperté? A las 11. Y mi clase era a las 8. Así que era la persona que había perdido su clase, pero tenía estacionamiento. ¿Me ibas a decir? Sí. ¿Está aquí ella? No, ¿está aquí ella? Pues a ver. Pero yo hago un ejercicio de respiración. Ajá, sí. Porque si yo me pongo nerviosa y me bloqueo y salgo mala nota. Sí. Que también, no tal vez no controlarlo, pero
manejarlo. Sí. Y ahí vamos al punto. Si cambiamos la palabra control por manejo, vamos a tener mejores herramientas, porque tal vez no puedo manejar, no puedo controlar mis nervios, pero puedo entender qué voy a hacer diferente. Todos los días ustedes pueden identificar lo que no les funciona. Y no es que lo dejen de hacer, es que evalúen cuál es la estrategia para manejar mejor. Las emociones no se pueden controlar. Lo más que ustedes pueden aspirar es manejarlas mejor. Porque lo que a mí me da coraje, y yo entiendo que tengo el derecho a darme coraje, nadie me va a quitar eso. Pero puedo entender cuál es la mejor manera de responder cuando tengo coraje. Y ese sí yo lo puedo manejar. No lo puedo controlar, pero lo puedo manejar. ¿Te tiene sentido? Ok, así que este es nuestro cerebro. Aquí le estamos hablando, mira la amígdala ahí. Así que nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que es el cerebro de pensar, de aprender. Y luego que tú ves, percibes algo, lo pasas al prefrontal y ese es el que dice me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Y ahí es donde tenemos ese sistema límbico a la cual continuamente estamos en un reto. Yo entiendo intelectualmente algo, emocionalmente no lo digiero. Y lo que a través de las competencias y el estudio de la inteligencia emocional, aprendemos hasta negociar ambos cerebros para entender que hay ciertas cosas que no importa lo que ocurra, van a ocurrir, pero tengo una manera, herramientas de cómo manejarlo emocionalmente eficiente. ¿Okay? Así que les voy a compartir y, doctor, usted me da señales de tránsito porque a mí me acusan de ser glotona, porque yo sigo y sigo y lo hago con mis clientes, mis líderes, donde a veces estamos un día completo reunido haciendo estrategia y llega el break y a las 11 y a las 12 y alguien dice, oye, vamos a tomar un break, a mí se me olvida, yo sigo por ahí para abajo. Así que hay un orden lógico del comportamiento y esto es válido para toda persona. Tenemos el pensamiento y dijimos que los pensamientos son los responsables de qué. ¿Lo dije? Una vez tú pienses algo, activas el bendito emoción. Él viene, es automático. Si no estás consciente de ello, posiblemente algunas emociones no te sirven para absolutamente nada. Ahora, una vez tú actives tu emoción, ¿sabes quién viene después? Lo cognitivo. Lo ves, cuando yo hago una pregunta así, yo le llamo una pregunta ajá. Entonces yo traigo, esta es la copia de mi libro, Buenos Días Inteligencia Emocional. Si alguien sabe la otra parte de esto, por favor, se va a llevar el libro. Déjame. A veces me dicen, ¿cuál es la pregunta otra vez? Así que ya tengo un orden lógico, tengo el pensamiento activa emociones y después que activa esa emoción, la que sea. ¿Quién lo dijo? ¡Eje! ¡Un aplauso! No te vayas para que te lo pueda autografiar. Un libro sin autógrafo no sirve. Ok. Así es que el comportamiento viene producto de esa combinación entre pensar y sentir. Si yo quiero cambiar el comportamiento, pues ya yo sé que la manera en que respondo no me sirve a mí, ni me sirve, ni le funciona a nadie. ¿A dónde voy para cambiar mi comportamiento? Al pensamiento. Solamente cuando cambias tu manera de pensar, cambia tu emoción y por ende tu comportamiento. Si ustedes van a tener hijos en el futuro y el hijo se tira al piso, no trabaje con el comportamiento, trabaje con el pensamiento. ¿De qué manera va a negociar con ese niño? Hasta que no cambie el pensamiento, no cambia la emoción y por ende ese comportamiento. ¿Cómo ven eso? ¿Tiene sentido? Haberlo sabido antes. Ok, muy bien. Así que nos vamos a la segunda, y la segunda es conciencia emocional, ¿ahora de quién? De las demás personas. Tan importante, porque yo no vivo en una burbuja, es importante tener conciencia de las emociones de otras personas. Quería decir que nosotros somos bastante, ¿no?
selfish, pero como que no, estamos solamente nosotros, y es difícil como que no le puedes salir con cosas a alguien porque tal vez es un mal día y tal vez por eso tiene la cara montada o algo, ¿sabes? Todo el mundo tiene su propia vida y sus propias emociones con las que están lidiando. Sí. Cuando nosotros estamos tratando o buscamos la manera de conectar emocionalmente con otros, ¿cómo le llamamos a eso? Empatía. ¿Quién lo dijo? Muy bien. No hay un segundo libro, disculpa. La empatía es el proceso de cómo nosotros conectamos emocionalmente con las demás personas. No es el famoso puertorriqueño bendito. Eso no es empatía. Empatía es identificar la emoción detrás de las palabras que te está diciendo y ser uno con ello. Puedo decir, no me puedo imaginar lo que habrás pasado. Empatía no es decir, a mí me pasó lo mismo, y cuando vienes a ver, toda la conversación se trata de ti. Es simplemente, qué pena que estés pasando por esa situación. Si deseas hablar con alguien, aquí estoy. No es dar consejo, es simplemente aprender que detrás de las palabras hay unas emociones, y detectarlas hace que las personas se sientan mejor. Cuando tú sientes que alguien te entiende, ¿cómo tú te sientes? Me siento más calmada. Cuando te juzgan, ¿cómo te sientes? Horrible. Y por eso tú estás enojado. Y tú... Mi hermana me lo hace cada rato. Las hermanas, tenemos que respirar mucho con ellas. Así que es la destreza que te ayuda a percibir y entender las emociones de otras. Oye, si difícil es entenderlas, identificar las nuestras, qué difícil es identificar las otras. El reto que tenemos con el mundo de los demás es que no es tan transparente, porque usualmente nosotros filtramos las ideas que nosotros tenemos a base de nuestras experiencias. Así que, ay, porque se cree que se la sabe toda. O alguien está hablando y esa persona se enojó. Ay, no le hagas caso, siempre está enojado por todo. Esa es la manera en que nosotros juzgamos. Nosotros estamos buscando cómo puedo entender qué activa o desactiva a las demás personas para yo tomarlo en consideración y determinar cómo voy a interaccionar con esas personas. Así que en el trabajo estas personas son efectivas porque ayudan a otros a sentirse escuchados, a sentirse consultados y, más importante, entendidos. Y el líder es responsable de estar abierto a escuchar a su equipo de trabajo, entenderlo, no estar de acuerdo. ¿Sabe cuántas batallas conceptuales yo tengo con mis clientes? Y yo he aprendido a respetar sus puntos de vista. Y después que ellos se montan en tribuna y me retan con lo que yo digo, ¿sabes qué? Si algo agradezco es haberme dicho lo que piensas. Y la última pregunta, y digo, ¿y ahora qué hacemos con lo que me estás diciendo? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo resolvemos la situación? Y de ahí simplemente, pero mi trabajo es simplemente escucharlo o repetirle. Cuando nosotros parafraseamos, ¿has escuchado el término parafrasear? A veces cuando somos sarcásticos tratamos de repetir no tan solo lo que dijo exactamente, sino lo tratamos de imitar, y eso lo llamamos sarcasmo. A ver si te entendí cuando me dices esto y esto, es cuando en verdad tú te sientes frustrado. Pues mira, ¿sabes qué? Puedo entenderlo perfectamente. Y ese es el proceso al cual estamos en buen manejo. O cuando yo detecto algo que no me están diciendo, hablo y yo le digo a un cliente mío, siento que hay algo que dije que te incomodó, por favor, me voy a detener, dime qué pasó. No me pasó nada, pero ¿sabes qué? ¿Cómo me di cuenta? La cara, la famosa ínsula. La ínsula le dijo al cuerpo que él estaba incómodo con algo que yo dije. Como yo tengo conciencia emocional, yo toco bandera, yo digo, oye, me detengo, hay algo que cambió de dirección, cuéntame qué sucedió. Y él me dice, no, que usaste esta palabra, y yo, mira, ¿sabes qué? Discúlpame, para nada fue mi intención. Y seguimos la sesión. Si nos montamos en tribuna, pues ya ahí tenemos otro, porque entonces tengo dos. Y yo sé que se necesitan dos para bailar tango, pero lo menos que yo quiero es tenerme que ir a un cliente en el estacionamiento y resolver nuestras diferencias. Así que me gustaría pensarlo que dentro de un ambiente de paz y colaboración. Así que ese demostrar empatía es parte de lo que nosotros, en ocasiones nosotros juzgamos el contenido de la información que nos dan los demás. Ese no es nuestro trabajo es entenderlo,
emocionalmente balanceado, 5 minutos. Aquí, esto es como empezar una película. Lamentablemente la película la voy a tener que dejar a mitad y no le voy a decir el final, pero quién sabe, la mejor razón de un futuro poder volver a interaccionar con ustedes. Así es que déjame simplemente, voy a moverme un poco, porque quiero dejarle... Al final del día, yo le di forward a la película. Al final del día, el objetivo y el valor más grande que tenemos de inteligencia emocional es aprender a responder y dejar de reaccionar. Para responder a las cosas que nos pasan, tenemos que detenernos y pensar: no me gustó lo que dijo, me enojó lo que pasó, y cómo intencionalmente voy a responder. Cuando sé que la respuesta tal vez es igual de inefectiva que el estímulo, ya yo sé que estoy reaccionando. Pero ¿quién te dijo cuando venga? Ya sabemos que estamos reaccionando. El objetivo de ustedes es aprender a manejar las cosas que ustedes están experimentando, las situaciones, y canalizarlas de una manera en que le funcione no tan solo a ti, porque hay cosas que a mí me funcionan, le dije 2 o 3, y me lo saqué de mi sistema y dejé a la otra persona enojada. Por tanto, es un proceso de 2 partes. Me enojó, me molestó, se lo dejo saber calmadamente y ver si negociamos un acuerdo para evitar que vuelva a suceder. Y ese es parte del objetivo primario. En el ambiente de trabajo, los líderes tenemos la responsabilidad total de decidir cuál es el tono que nosotros queremos que ocurra en nuestro entorno de trabajo. El líder no debe esperar que los demás hagan cosas que no están viendo en ellos. Por tanto, nosotros somos lo que nosotros queremos que otros sean. Y mi invitación para ustedes es que ustedes aprendan a hacer lo que ustedes esperarían de otros, ni más ni menos. Y a través de las herramientas de inteligencia emocional es que nosotros vamos regando la palabra. Me hubiese gustado yo haber tomado esta clase en la universidad, pero hoy pienso que si la dan en la universidad, entonces yo dejaría de tener valor, porque a mí me contratan cuando las cosas no van bien en la organización. Así que, de alguna manera, pues creo que son herramientas funcionales, interpersonales, que ustedes pueden adquirir desde ya para entender con intención qué desean ustedes ser cuando sean grandes. ¿Dudas o preguntas? Hola, pregunta, buena. Pregunta a la ponente, yo tengo una de parte de la doctora Méndez, que no puede hablar. No te sigas, en la facultad, perdona. ¿Qué recursos o fuentes de apoyo recomienda para que una persona pueda manejar sus emociones en momentos de crisis? En el mundo ideal, antes de la crisis. Así que... Sin embargo, hay muchas personas que tienen un coach. Estamos los coach de vida y estamos los coach profesional. Yo estoy certificada en los dos, no estoy diciendo que me contraten. Lo que estoy diciendo es que hay muchas profesionales que conocen muy bien el mundo de cómo se maneja. Pero si va a suceder una situación, y creo que es la que anticipo, ¿qué hago cuando tengo una crisis o tengo algo que no está alineando conmigo y quién yo quiero ser? Lo que le digo a todos es: deténganse, denle un espacio al estímulo negativo que están recibiendo y decidan con intención cuál es la mejor manera. ¿Sabes cuál es la mejor cuando las emociones están altamente contrariadas? ¿Sabes qué? Yo creo que esto no es un buen momento para conversar sobre ello. ¿Qué tal si mañana volvemos a tocar base y lo trabajamos? No es necesario resolver el mundo entero en el instante. Tener la sagacidad de poder tomar ese espacio, esa pausa, es de las personas más emocionalmente inteligentes que existe. Usted decide en qué momento va a manejar hasta que usted se entienda mejor y pueda decir: oye, ¿por qué esto me molestó tanto? ¿O por qué no puedo resistir el sentirme tan retada? La resiliencia, que tiene que ver con cómo yo manejo mis crisis,
tiene que ver con cuánto yo estoy aprendiendo de las situaciones difíciles que tengo, cómo rescato esas herramientas que me funcionaron en un momento dado y las reciclo para utilizarlas en eventos futuros. Porque esa resiliencia nos permite entender cómo puedo regresar a mis estados naturales lo más pronto posible cuando algo difícil ocurre. Si me quedo patinando y en la semana digo, sí, porque lo que pasa es que fue la semana pasada y nos victimizamos, eso nos da una complacencia temporera, pero no nos resuelve quiénes nosotros queremos ser. Así que detenerse y evaluar es la mejor herramienta. Si no lo podemos hacer en el momento, entonces pida un espacio, haga introspección y evalúe qué va a hacer al respecto. No es que usted hizo algo malo, bueno, no se flagelen. Solamente, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué voy a hacer que me permita resolver esta situación? Y una vez usted tenga su estrategia, si es con otra persona, vuelve y se sienta. Mira, entendí que aquel día no iba a responder de la manera en que yo hubiese querido, así que gracias por tu paciencia y reflejamos, si es con otros. Y usualmente hay alguien responsable de nuestros enojos, así que no sé si eso responde la pregunta, ¿sí? Ok. ¿Alguien más? Ah, el libro, el famoso libro. Lo pueden conseguir en Amazon. Creo que está a $6. No tengo suficientes copias porque yo vendo más que Amazon y continuamente en mis eventos, así que tengo una orden que viene de camino. Sin embargo, si decides comprarlo, tenemos dos opciones. Me llama y me escribe, ATH móvil, cheque, excepto señales de humo, lo único que no acepto, todo lo demás, y yo vengo y te lo autografío porque sé que es bueno decir esto, me lo entregó la doctora. ¿Hoy solamente trajo más que? Tengo uno más y lo quería regalar, pero ustedes están muy pasivos y yo siento, yo me alimento de la energía de ustedes y estoy sacando energía de donde no tengo porque ustedes están pasivos. Así que tengo un libro más y no sé si el doctor tenga un criterio en la cual pueda a quien regalarle o a alguno de los profesores que estén aquí que me digan, mira, les puedo hacer preguntas de lo que dije a ver si estaban escuchando. Creo que esa técnica ustedes los profesores lo utilizan a cada rato. ¿Ok? Así que vamos a hacer una pregunta. Así es que, ¿quién me puede mencionar las cinco competencias que comprende la dimensión de inteligencia emocional, las cinco herramientas que se utilizan para mejorar o elevar nuestro estado de inteligencia emocional? Oh, no, no, a los profesores. No. By the way, yo soy estudiante. No, por eso te. No, por. Cuando yo esté en mi casa, nadie sabe que yo soy la doctora. Es más, a mí me encanta irme estrafalear, como dicen, a los shopping porque nadie me reconoce. Ah, una sola persona. Muy bien. Típicamente traigo muchos porque sé que les interesa. Pues, esta es la última copia que tengo hasta que me llegue mi. Muy bien, así que ¿alguna otra duda o pregunta? Bien. Sí. Si pudieses resaltar la diferencia entre una persona o una actitud efectiva y aprendiz. Dame un poquito más de información, estoy tratando de distinguir lo porque que me. Porque en su presentación tenía la palabra efectiva y todo lo que tenía descrito yo lo encuentro como afectividad, que es la emoción. Ok. Entonces, afectivo es tu respuesta emocional. Efectiva si eso que tú hiciste le funciona a los demás. A veces digo, mira, yo dije algo y me sentí bien porque me lo saqué del pecho. Y la otra persona está enojada conmigo porque utilicé las palabras inadecuadas. Así que afectiva es la manera en que yo expreso mis emociones. Efectivo lo determinan las demás personas. Si la manera en cómo yo respondo a ti te funcionó. Mi esposo dice que yo tengo el don de la comunicación, que puedo decir cosas elegantes aunque fuertes.
y las personas se sienten bien porque toman en consideración las emociones de otras personas. Así que esa afectivo tiene que ver con cómo estoy expresando la manera en que me siento y si a los demás se sienten bien de la manera en que yo se lo dije. ¿Pueden ver la distinción? Gracias. ¿Alguien por aquí? ¿Que cuándo nos vamos? Esa es la pregunta. Yo tengo una pregunta. En las empresas a las que usted da asesoría de inteligencia emocional, ¿cómo ellos valoran los que son administradores contables, financieros, expertos de recursos humanos, de estadística? ¿Cómo ellos valoran la importancia, la utilidad, en este caso de la inteligencia emocional, de todas las soft skills que precisamente enseñamos en nuestro departamento de la capacitación de medios de comunicación empresarial? ¿Cómo ellos valoran? Mira, es una pregunta yo creo que es un poco difícil porque a veces valoramos algo después que lo vemos. Así que me llaman por desesperación. Así que hay unos líderes que no están funcionando, hay unas evaluaciones, unas encuestas que producen unos resultados que no son favorables para la organización y deciden y entienden que hay algo que quieran trabajar. Y inteligencia emocional no es lo único que yo trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en la transformación de cultura. Decimos que la cultura son las creencias compartidas que nos permiten movernos en una misma dirección. Pues a veces saben que no van alineados y me traen y me dicen, mira, la encuesta reflejó que los líderes son abrasivos o que los empleados no se sienten motivados por los estilos. Todo eso es emoción, no me lo están diciendo. A veces no me contrato o nos reunimos y dicen, yo quiero que tú trabajes la iniciativa de inteligencia emocional. A través de la sintomatología yo puedo detectar que hay una oportunidad para ayudarlos a ellos a desarrollar eso. Así que el valor lo encuentran después. ¿Cómo lo miden? La productividad, cuánta ausencia, reducción de ausencia. Los empleados a veces faltan cuando están. Su manera de protestar es ausentándose. Cuando logran bajar los niveles de ausencia, pues hay algo positivo, el empleado se siente motivado a venir a su trabajo, así que buscamos las métricas al final para que podamos decir si esto fue efectivo y nos ayudó. ¿Okay? No sé si esa parte... Okay. Usted diría que hoy día en las empresas se le da gran valor dentro de esas conferencias a lo que es una persona que va a solicitar un puesto con inteligencia emocional, a la hora de un patrón o de seleccionar ese candidato, o en las evaluaciones más bien. Sí. Y es una pregunta excelentísima y la respuesta tal vez no suena tan excelente porque tal vez a un departamento de recursos humanos y las capas de líderes cuando están entrevistando no tienen una metodología para perfilar. A ellos les es difícil saber quién es una persona emocionalmente inteligente o no, porque hay personas que hacen buenas entrevistas, excelentísimas. Mientras más entrevistas tú vayas, más experto vas a ser. Pero para mí un experto en entrevistas significa que por qué razón no te han contratado si eres tan bueno, ¿no? Así que hay que educarlos un poco más a evaluar cuáles son las herramientas, avalúos. Yo tengo clientes que le dan avalúos, no en la primera capa, pero mientras más alto es el nivel del líder, pues ya una de las últimas etapas le dan las pruebas para evaluar si tiene todas las características que ellos necesitan. Que si hay eso de primera en sus entrevistas, lamentablemente tengo que decir que estamos todavía un poquito en pañales porque ellos no ven el valor hasta que no lo están viendo. Cuando es el líder abrasivo, cuando es el líder conflictivo, entonces ahí pueden identificar lo que ellos no quieren versus al principio, cómo lo puedo ver antes de. O sea, esas herramientas diagnósticas no las tienen. Pero excelente pregunta. Pues gracias por escucharme, por compartir las ideas.